Más de 100 personas se congregaron en la plaza donde se llevaba a cabo los toros humanos. El comandante de la policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, aseguró que las autoridades no fueron alertadas sobre los toros humanos que se realizaron en zona rural del municipio de Cotorra. Una actividad que se inició desde el sábado 3 de abril y prometía culminar el miércoles 7. Oiga, 4 días en plena cuarentena, en pleno toque de queda, en plena ley seca, con todas las medidas de restricción que hay en el departamento debido a los altos aumentos que ha tenido o a las cifras que se han venido presentando en todo el departamento. A esta actividad asistieron cerca más de 100 personas, pese a las restricciones para contener la propagación del COVID-19. Inmediatamente tuvimos conocimiento, nos desplazamos al sitio. Ya la actividad había terminado. Sin embargo, estábamos buscando a los que propiciaron estos hechos para imponer las sanciones contempladas en el Código Nacional de Convivencia, dijo el coronel. Y de acuerdo con la policía, no existió convocatoria abierta en redes sociales para la fiesta de toros humanos. Como dijimos a las 5 de la mañana, es que no necesitan convocatoria. Vea, la demora es que usted empiece algo ahí en una plaza pública porque llega todo el mundo. Zulanito, Peranito y Don Josecito y todo el mundo. Por otro lado, advirtieron que las personas que acudieron a la actividad podrían recibir sanciones por violación a los diferentes decretos que se vienen emitiendo por parte de los gobernantes.